muy buenas tardes. Bueno, hoy mi nene grande me pidió budín de limón, así que vamos a mostrar lo que es un budín de limón. Las cantidades, como siempre, van a estar en la receta, les paso en el video, y vamos también a comenzar a dejar reseñas abajo en YouTube para los que tienen celular. Así que bueno, comenzamos. Tenemos manteca, la ralladura de un limón, vamos a agregar el azúcar, ¿ven? Mostrarles es esto, que también lo pueden hacer con los tenedores, o sea, ¿ven? Si no quieren ya de inicio con la batidora o como yo tengo esta mini pimer, lo que pueden llegar es así, ¿sí? Ir juntando. Y esto lo pueden también, si no tienen ni batidora ni ningún artefacto eléctrico para que las ayude, entonces con el batidor común, que usted bate los huevos y todo, lo puede, un poco más de trabajo obviamente, ¿no? Pero bueno, se puede hacer. En este caso, bueno, yo tengo esto que me va a ayudar y bienvenido sea. Bueno, ven, ya está mezcladito. Lo que vamos a empezar a hacer es agregarle los huevos. Le cuento, muchas personas van y ponen todos los huevos juntos. Sale bien, no sale mal, pero no es muy recomendable, ¿sí? Rinde más la manteca, ir colocando de a un huevo e ir uniendo. O sea, ya el esponjado del budín queda mejor. Ven que está más fácil de trabajar. Esto también les va a pasar si lo hacen a mano, ¿eh? O sea, se va a aliviar mucho más a medida que van poniendo los huevos. A cambiar y ya yo les voy a poner, porque yo sinceramente me llevo mucho mejor. Bueno, yo cambié el bol porque me estaba salpicando mucho. Les recomiendo que usen algo alto si usan batidora, algún aparato electrónico que los ayude, porque si no les va a salpicar mucho. Ven acá, miren cómo a mí me salpicó acá, o sea que ya lo vamos a pasarle un trapito porque se nos puede. Ahí vamos. ¿Ven? O sea, se va a ensuciar si lo hacen en un bol bajito. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ven, miren. ¿Ven? El truco está que cuando ustedes agarren con un tenedor, lo prueban y no le sientan el gránulo del azúcar y está este color ya blanquita,
ahí ya está el punto justo, ¿sí? A estos le habíamos agregado, ¿se acuerdan? La ralladura de limón. Y yo acá tengo el jugo del limón que yo rallé. Eso lo vamos agregando. Un poquitito. Ahora agregamos un poquito de harina. Le agregamos todo el limón y toda la harina. Lo voy haciendo así, si no va a salpicar mucho la harina. Bien, si no. Yo diría que ya está. Fíjense en la crema que quedó. ¿Sí? Le digo que muy bueno. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya lo tenemos, mesadita limpia. Y acá, no sé si ustedes ven, yo tengo dos moldes, ¿sí? De budín. No salen caros, así que si no los tienen, no se preocupen que también si no lo tienen, pueden hacerlo en cualquier que ustedes hagan bizcochuelo, así sea una lata de dulce de batata, a ver, lo que ustedes tengan. En este caso yo tengo y lo que utilizo es, si no tienen papel manteca, ponen manteca, ponen harina bien enharinado y lo cocinan igual. Yo, como lo tengo, le pongo el papel manteca, enmantecado todo, pero pongo una tira. Fíjense que no pongo todo cubierto hasta acá, sino una tira. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar después a tirar para arriba y desmoldar. Sí, es una ayuda el papel así de este modo. Bueno, gente, lo que vamos a hacer es ponerlo. Acá. ¿Ven? Vamos tirando. Tampoco lo llenen hasta arriba porque esto eleva. Vamos bien. Y una vez que lo estiraron, lo acomodaron al budín. Lo que van a hacer, ¿ven? Es una zanja en el medio, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo les digo, ¿ven? Una zanja en el medio. ¿Esto para qué? Para que esto no haga el pico ahí y les quede, sino que les quede más como lo estamos buscando, ¿no? Ahí estamos. Bueno, esto así lo llevamos a horno de 170 grados. Ustedes pongan la mano, ¿sí? Si ustedes ven que ponen, dejan calentar el horno, si ustedes ven que ponen la mano, aguantan un segundito, el horno ya está. Ahora, si ustedes apenas tratan de poner y se quemaron, bajen un chiquitín el horno, ¿sí? El que no tiene medidor, ¿estamos? O sea, el que no tiene reloj, bueno, de esa manera lo reconoce. Y bueno, lo llevamos al horno.
y después lo muestro. Bueno, gente, ya les mostré los budines. Ahora, una cosita más de los budines antes que se nos pase. La temperatura del horno es más la que yo le marqué. El tiempo de cocción, tienen que fijarse su horno. Hay hornos que cocinan más rápido que otros, no hay un tiempo. ¿Sí? Vayan vigilándolo, igualmente pónganlo en fuego, una vez que está caliente el horno, pónganlo en fuego corona. ¿Por qué? Es preferible que se vaya cocinando despacito, que se vaya dorando y no que se les arrebate y le quede crudo adentro. Así que bueno, mi opinión, si lo quieren llamar mi consejo, es calentar a 170, como mucho 180, pero ya 180 estamos hablando como mucho, y después bajarlo en fuego corona, pero no ese corona mínimo, sino el corona es intermedio, ¿sí? Y vayan fijándose ustedes, ¿cómo se dan cuenta en la cocción? Ingieren un cuchillo, lo clavan, si el cuchillo sale seco, eso ya está, ¿sí? De última, bueno, si lo tienen seco al cuchillo y no se les doró tanto, suban un chiquitín el horno y pongan una asadera con agua abajo para que no se les queme. Eso sobre el budín que estamos haciendo. Ahora, la misma masa yo dejé y les quiero mostrar que esta masa también sirve para, por ejemplo, hacer cositas para cumpleaños, para los chicos o mismo para los grandes, ¿sí? Es una masa bastante que se le puede dar utilidad. Ahora, acá yo tengo tarteletas. Yo las enmantequé, las enhariné. Acá hay otra más chica, cuadradita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la cuadradita vamos a poner esta masa. Y la vamos a dejar así amarillita. Vamos bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a cambiar los colores, que es el tema, por eso digo también para cumpleaños, ¿no? Bueno, ¿ven? Van trabajándolo. Acá ya tenemos uno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo damos color? ¿Vio el colorante? Que esto también es un secreto, ¿eh? Cuando ustedes usen colorante, agarren un papel film y lo envuelven primero y después lo cierran con su tapita. Vamos, vean, yo este lo dejé así para mostrarles. Vamos a agarrar un chiquitín nomás y me está sonando el teléfono. Así que bueno, un chiquitín y vamos a agregarlo y mezclar. ¿Ven? Fíjense que ya le estoy dando un color morado, color uva, si quieren llamarlo. Seguramente que mi nieta mía va, lo va a querer ella, seguro. Ella es muy así, que le gusta mucho el color morado en todo. Así que por eso que yo digo que mía es la que va. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Ven? Si lo quieren hacer veteado, lo pueden hacer veteado también, ¿eh? O sea, no es... ¿Ven? Y esto lo vamos formando y hacemos exactamente lo mismo. Lo ponemos en la misma temperatura del horno y vamos cuidando a que no se queme. Ya está largando el horno, les cuento el budín. ¿Ven? Si ustedes quieren hacerle algún piquito o algo, bueno, ¿ven? Puede quedar ahí también.
acá ya tendríamos otro. Y acá vamos a hacer, les parece un, creo que es un verdecito el que tengo acá. Agarramos una pizquita, ¿ven? Con el, yo agarro la punta del pincel y sí, es un verde. Como que este cuesta más. Bueno, ven, se va tomando un color verde, verde manzana, como que salió. Ven. Y esto a ustedes en cualquier cumpleaños les queda paquetísimo. Le ponen, si ustedes gustan, ¿no? Tienen gelatina, lo, le tiran gelatina, lo pinchan todo y le ponen gelatina, lo dejan enfriar, un poquito de crema arriba y es exquisito. O bien con crema solo, o lo baña con chocolate, con glacé. Hay infinidades como para poder... Primero vamos a hacer esto. ¿Ven? De ideas, todo lo que se le ocurra puede llegar a usar en esto, ¿sí? ¿Ven? Ya tenemos tres. Y acá nos puede llegar a salir otro que podemos hacer una combinación de colores para no tirar. Yo siempre digo, ustedes siempre me escuchan, es el no tirar. Yo hasta lo último utilizo. Capaz que me dicen qué excesiva que soy. Y bueno, sí, es verdad, lo admito. ¿Ven? Fíjense que acá ya tenemos otro. Tal vez un poquito más finito nos va a salir, pero bueno, no lo tiramos. Préstenle atención a este en el horno y ya está. Bueno, gente, esto lo llevamos al horno y esto sí son cocción muy, muy cortita. Ya estamos acá, ya lo sacamos, los tenemos acá, ven, está calentito, les cuento. Bueno, y acá están las tarteletitas que ya vamos a ir mostrando. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Ustedes vieron que yo les dije a ustedes de que esto nos iba a servir para desmoldar. Esto está caliente, créanme que todavía es. ¿Ven? Esto despega solo. Miren. ¿Ven? Y a mí se me pasó un poquito, fíjense, en el horno. Yo lo tuve 39 a 40 minutos, ¿sí? Por eso yo les digo que tengan cuidado. Mucho cuidado. Esta la vamos a sacar. Vamos a mostrar también esta para que vean. ¿Ven? Se despega y automáticamente queda el budín ya formado. ¿Ven? Se los muestro. ¿Ven? El gruesor, el tamaño, lo grande que de alto. O sea, la verdad es exquisito. Miren, vamos a cortarlo. Fíjense en la esponjosidad que tiene.
Miren, miren el limón adentro. Vamos a presentarlo ahí. ¿Ven? Vamos a cortar otro más. Fíjense que por todos lados, o sea, no es que la punta salió esponjoso, no, miren el medio, que está bien cocinado, tiene la humedad necesaria y está todo esponjoso, se rompe solo, ¿sí? La esponjosidad que tiene. Esto sería lo que es el budín. Acá, si quieren, los cortamos todo. Ustedes ven que realmente está re caliente como saca humo. Y miren lo hermoso que queda. Presentado, ¿no? O sea que lo van a hacer y van a quedar muy bien con la persona que quieran deleitar con esto, ¿sí? Hacen que todo completito estamos en budín. Bueno, gente, esto ya sería la parte del budín presentado, ¿sí? Ahora vamos a ver y a presentar lo que es las tartelitas que yo le digo de colores, ¿sí? Fíjense, es la misma masa, pero esto en 10 minutos estuvo, ¿eh? O sea, en mi horno, hay que ver en el horno de ustedes. ¿Ven? Miren. Miren lo que ahí tienen de color, ¿sí? Ustedes fíjense, vamos a cortar esto también. Si ustedes quieren, lo pueden servir así en plato, la mitad con un poquito de crema o dulce de leche, o hacen un glacé y unos hilos de chocolate, quedan muy buenos. O bien, ¿sí? Lo ponen en los pilotines y lo hacen más chiquito, en vez de ser tan tartaleta, lo hacen así, más chiquito, lo ponen en pilotines, le pueden, lo pinchan todo así y le tiran la gelatina de que más le guste a ustedes, el sabor que más le guste. Lo dejan en la heladera y después le ponen un poquito de crema o lo que gusten arriba y ya lo están sirviendo un poco más como masa fina, si se descuidan, ¿sí? Y les queda muy, muy paquete. Miren, ¿ven? O sea, yo voy dejando ahí y viendo, no sé si se ve, Marcela. Bien, vamos a agarrar el verde y estamos en la misma. Miren, miren qué belleza, se destacan. Haciendo esto tranquilamente, ay, lo único, bueno, yo ahora no tengo un glacé ni nada o hilitos de chocolate porque les tiro y queda muy muy bonito. Y esto, miren, es el sobrante que yo les digo que no hay que tirar. Fíjense en que esto, aunque salió finito, miren los coloridos que hay en esta. Que ustedes pueden mezclarlo tranquilamente a todos, así, ¿eh? Al que le gusta. Pero bueno, lo bueno de todo es de que esto, con un poquito más de presentación, viste una mesa de cumpleaños, tanto de chico como de grandes, ¿sí? Bueno, gente, espero que realmente les guste, ¿sí? Atrévanse a hacerlo, es muy fácil. Y tampoco es tan caro, ¿no? Lo único más caro creo que de acá es la manteca. Después, la harina común, la harina leudante, la hacemos nosotros en casa. Yo después les voy a subir el videito
para ver cómo se hace la harina leudante en casa. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Si les gustó esto, les vamos a pedir que nos regalen un me gusta. Y bueno, a disfrutarlo. Y hasta la próxima.